¿Cómo estamos, familia Spanglish? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Anaís y este canal se llama Spanglish Vlogs, a donde hago vlogs y diferentes tipos de video con mi familia. Si no se han suscrito a este canal, no se olviden de suscribirse. Aquí solo le puchan el botoncito rojo. No se olviden de darle a la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un video aquí en este canal. El día de hoy el video que les traigo es el video de Old Wife Tales. En español, cosas antiguas que hacían en los tiempos de antes para saber o tratar de adivinar el sexo del bebé, si va a ser niña o niño. Entonces, esto no es cosa en seria, son cosas solo para divertirse uno y para ver qué sale más, si niño o niña. Entonces yo quise hacer este video solo para divertirme. Ustedes no saben, yo tengo, acabo de cumplir 19 semanas de embarazo. Entonces, este tipo de exámenes o test los tienen que hacer después de las 13 semanas, entonces se tienen que esperar. Pero espérense, quiero presentar a mi nueva perrita. Diles hola, yo me llamo Penny. Diles hola, yo me llamo Penny. Dile, y le estoy mordiendo las patas a mi mamá. Le estoy mordiendo las patas a mi mamá. Esta es nuestra nueva perrita Penny. La agarramos en diciembre. Tiene 9 semanitas, entonces anda mordiendo todo. Todo, todo en su alrededor lo quiere morder. Y como estoy grabando, me está mordiendo mis botas. Y no se puede morder. Entonces, si oyen una campanita aquí en el video, es porque es Penny. Diles, bye friends. Oh, dile, bye friends, I'll see you later. Diles, bye bye friends. Vamos a empezar este video. Yo creo que hice un total de 10 Old Wives Tales. No sé cuántas hice, aquí en las pantallitas se los voy a dejar cuántas hice yo, pero hay muchas, muchas, muchas que pueden Google en el internet y pueden hacerlas ustedes. Pero vamos a empezar. La primera que hice fue en el calendario chino. Y lo que tienen que hacer es irse a Google y buscar Chinese Gender Calendar. Y ya cuando los lleva a ustedes allí, ustedes ponen su edad. Y yo creo que el día que van a tener su bebé o algo así tienen que poner. Y el calendario, después ustedes les ponen Search. Y el calendario les dice que van a... Entonces cuando yo hice esto, me salió que iba a tener niña. Entonces les vamos a poner un punto a niña. El segundo test que hice fue el del calendario azteca. Entonces es mismo, se meten en la internet, ponen calendario azteca o gender Aztec calendar, lo buscan allí, les va a salir, ustedes ponen toda su información que tienen que poner, le ponen clic y te va a decir que vas a tener un niño y una niña, y a mí me tocó niña. So, van 2 puntos para niña. El siguiente que hice fue el de la... Pero sí, agarré la cadena con un pendiente, un pendant. Y si la cadenita le da para adelante y atrás, significa que es un niño. Y si les da en círculo, es que es niña. Entonces aquí está un clip que nosotros grabamos haciendo este test. A ver ustedes qué piensan si... También ven lo que nosotros vemos, ¿ok? ¿Qué isla? Es un boy. Es un girl and boy. It's girl and boy. It's going back and forth, huh? So it's a boy. It's a point for a. It's a point for what? A boy. Y como ven, nosotros decimos que es un niño, solo le damos un punto al niño. El siguiente test que hicimos fue el de la del repollo morado, y lo que hacen ustedes es que parten el repollo en la mitad, lo ponen a cocer, y ya cuando hierva el repollo, agarran el agua del repollo, lo ponen en un vaso, algo que pueda tener cosa caliente, lo echan allí y van a echar the same amount, el mismo, si ponen 2 tazas de
jugo de repollo, van a poner 2 tazas de orín. Entonces, si el agua de repollo se mira como roja, a roja, significa que es un niño. Y si se ve como moradita o blue, se me hace es una niña. Entonces aquí está el clip cuando nosotros lo hicimos y a ver qué piensan ustedes. Está siendo roja, ¿no? No. Hay que batirlo y luego un trago. Maybe si lo ponemos al lado del sol, ¿no? Espérate. O rojo. ¿Ustedes qué piensan? Yo veo rojo. ¿Y tú? Rojo. Nosotros le damos un punto niño porque miramos que se ve más rojita. Entonces, ese está medio difícil porque el agua de repollo ya está medio oscura. Entonces, está medio difícil saber si es niño o niña, pero nosotros decimos que es niño. Entonces, le damos un punto niño. Vamos empatados, 2-2. El siguiente que hice fue el de la baking soda. Y agarran también las mismas medidas de baking soda y usan su pipí o orín. Y van a poner las mismas medidas. Y si la baking soda empieza a hacer burbujitas o así como que se ve que tiene gas, significa que es un niño. Y si se queda igual y no hay nada de movimiento, no hay burbujitas ni nada de eso, es una niña. Entonces nosotros lo hicimos y aquí está el clip para que ustedes vean el resultado de nuestro test. No, I can see it's still fizzing. Yeah, no. That was bubble. It's not fizzing. Yeah, it is. No, where? Yeah, in the bottom, look, see? No, yo no veo nada. I want pee pee. No. But it does. Oh, see, it is fizzing. She told you. It's a boy. Now try water. Y como ven, nosotros le damos un punto al niño y va ganando el niño. Después el que sigue, hicimos este donde agarran una cuchara y un tenedor y hacen que alguien en su familia, como su esposo, sus hijos, lo esconden abajo de un cojín. Y después usted, a donde ustedes se sienten, si es un tenedor es un niño y si es una cuchara es una niña. Entonces si tú te sientes en el cojín donde está el tenedor, significa que vas a tener un niño. Y si te sientes donde está la cuchara, es que va a ser una niña. Entonces aquí está el clip. Ya. Yeah. Ok. A ver en cuál se sienta. Yo creo... Me está llamando esta. Aquí. Ok, ahora levanta aquel. Siéntate. Levanta aquel. ¡La cuchara! Y aquí. ¡Oh, the boy! Es un punto para un niño. Let's try it again. Otra vez. ¿Again? ¿Otra vez? Ok, let's see. Please send you a piece of pie. Thanks, guys. I'm gonna see. Well, I never thought I'd say this, but I'm not hungry. The same one. This one. Why are you so far? Now open it. Now open the other one. Oh! Again! No, otra niña! Y como vieron, lo hicimos 2 veces. Y las 2 veces me senté en el tenedor. Eso es otro punto para un niño. Y finalmente, el último que hice fue el de la línea de pelo de tu último hijo. Solo que tienes que hacer es que agarras a tu último hijo o hija y le ves la línea del cabello de aquí enfrente. Y si la línea la tienen recta, dicen que es un niño. Y si la tienen como un piquito o un puntito, es una niña. Entonces aquí está la isla porque le hicimos el test a la isla porque la isla es la última. Entonces miren el resultado. La tiene derecha, eso es un... Y como vieron, no salió un niño. Entonces, para mi Old Wife Tales, me sale que voy a tener un niño. Pero sí, en este test de Old Wife Tales, de todas estas que hice, dice que voy a tener un niño. So vamos a ver si esto funciona y si es cierto. Pero sí, amigos y familia, ojalá que les gustó este video. Yo sé que es un video más diferente. Es algo divertido y
es algo fun que pueden hacer con sus hijos y si están embarazados y van a tener otro bebé. Es una experiencia muy bonita de compartir con ellos y yo quise hacer esto con mis niñas y mi esposo porque nunca lo habíamos hecho. Pero sí, ojalá que les gustó este video. Si les gustó, denle like. No se olviden de comentar, suscribirse, darle like y compartir, porque ustedes saben que eso nos ayuda mucho a nosotros. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga a donde quiera que estén, que me los proteja y me los guarda. Y nos miremos para el próximo video en este canal. Adiós.